Adelante, Ian. Buenas noches, hermanos. Les doy una cordial bienvenida, esperando en Dios que este programa sea de bendición para nuestras vidas. Sean muy bienvenidos. Y vamos a orar para iniciar nuestro programa. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor. Y bendice que ahorita vas a recibir un culto y también que todo nos salga bien, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a tener un espacio musical para la honra y gloria de Dios. Después de escuchar este lindo canto, presentaremos al predicador de esta noche, quien es Ricky Perea. Para ti es el tiempo. Bienvenidos nuevamente a este seminario. Hoy tenemos un tema muy maravilloso, pero me da mucha tristeza, porque hoy es nuestra última noche. Pero agradezco mucho que todos ustedes estén aquí con nosotros. Y yo creo que
Dios nos ha enseñado muchas cosas maravillosas de su profecía, las cosas que van a venir pronto. ¿Sabes qué? Aunque este es el último mensaje, Dios siempre te va a ayudar a saber más de la Biblia. Así que ore mucho y estudie la Biblia para saber en los tiempos que estamos viviendo. Ahora, este mensaje es muy lindo. Este mensaje se llama y se titula Viaje más allá de las estrellas. ¡Wow! ¿Cómo sería ese viaje más allá de las estrellas? Hoy vamos a ver cuándo y cómo va a venir Jesús. ¿Y por qué? Yo espero que este último tema lo disfruten mucho. Bueno, antes de empezar este tema, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque yo sé que pronto tú vas a regresar. Por favor, ayúdanos a estar preparados para que cuando tú venga, estemos listos para ir contigo. Dios, por favor, si hay algo que todavía nos falta, si hay un pecado que todavía estamos guardando, ayúdanos a dejarlo a un lado. El cielo nos espera y todos nosotros queremos estar ahí. Ayúdanos, oh Dios, a ganar la victoria sobre el pecado. Tú lo hiciste aquí en la tierra cuando tú viniste. Danos ese mismo poder que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no se le olvide que después de este tema va a haber una manualidad que pueden hacer y pueden descargarlo en unos links que tenemos aquí. Que Dios lo bendiga. El programa de esta noche tiene titulado El viaje más allá de las estrellas. Bueno, agradezco a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy. Primero, tengo un pequeño examen para ustedes. Si saben la respuesta, solo dígalo. Y vamos a anotar varias preguntas, ¿ok? Esta es la primera pregunta. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien, ok. ¿Están despiertos o están durmiendo este sábado? ¿Están descansando? Sí, sí, están durmiendo. Bueno, están despiertos, ¿verdad que sí? Ok. ¿Cuáles eran los nombres de las primeras personas que existieron en el mundo? ¡Adán y Eva! ¡Adán y Eva! Es exactamente lo que dicen. Adán y Eva eran sus nombres. ¿Dónde vivían Adán y Eva después que fueron creados? En el jardín del Edén. Son muy inteligentes. ¿Inteligentes? Sí, ellos vivían en el jardín de Edén. ¿Eran felices Adán y Eva en el jardín de Edén? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí, ellos eran perfectamente felices. Ahora, ¿conocían ellos algo acerca del pecado? ¿El dolor o la muerte? No, claro que no. No. Ellos solo conocían la felicidad. A Adán y Eva no se les permitía comer el fruto de ¿cuántos árboles? De uno. Muy bien, muy bien. Uno. Si uno. Ellos no podían comer del árbol de este árbol solamente. ¿Quién estaba en ese árbol? La serpiente. Muy bien, sí. En forma de serpiente. Sí, Satanás estaba allí. Y ya lo escuché, yo creo. ¿Qué clase de criatura pretendía ser Satanás? Serpiente. Sí. Él pretendía ser una serpiente. ¿Desobedecieron Adán y Eva a Dios y comieron la fruta del árbol? Sí. Sí, ellos comieron la fruta. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer Adán y Eva después que desobedecieron? Irse. Porque si no obedecían, se debían de ir. Muy bien, así es. Ustedes tuvieron un 100% en este pequeño examen. Ellos tenían que salir del Edén.
Dios planeaba que Adán y Eva vivían para siempre. Pero ellos pecaron. Ellos desobedecieron a Dios. Ahora no se les podía permitir vivir para siempre. Donde hay pecado, hay tristeza y dolor. Dios no podía permitir que el pecado permaneciera en su reino perfecto. Eso arruinaría todo para siempre. La eterna ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Muerte. Esta no es solamente la clase de muerte que ocurre cuando uno se envejece o cuando se enferma y se muere. El pecado trae muerte eterna. Muerte para siempre. Eso quiere decir que las personas, no, esas personas que pecaron no deberían existir más. Y Adán y Eva pecaron. Ahora ellos deberían morir esa muerte eterna. Pero Jesús los amaba tanto, Él le dijo a Dios, el Padre, yo moriré para ellos. Yo iré a vivir en la tierra y yo tomaré su castigo. Dios y Jesús sabían que el plan era un riesgo. Ese solo podría funcionar si Jesús mismo no pecaba. Si Él pecaba, entonces Él también necesitará un Salvador. Pero Jesús estuvo dispuesto a correr ese riesgo. Él vendrá a esta tierra de la misma manera que nosotros venimos, como un pequeño bebé. Ahora, Él vivirá en esta tierra. Él enfrentaría todas las pruebas y tentaciones que nosotros tenemos también. Y Él vencerá a Satanás de la misma manera que tú puedes con la ayuda de Dios. Imagínese al Rey del Universo viniendo a nuestro triste mundo. Imagínalo viviendo como nosotros mismos. Jesús lo hizo alegremente porque Él nos ama tanto. ¡Wow! Jesús ha tomado un gran riesgo de venir aquí. Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, Satanás se alegró mucho porque él dijo, ahora puedo ganar la victoria. Lograré que Jesús peque. Su plan se echará a perder. Jesús será mi siervo. Y cada día Satanás trataba de lograr que Jesús hiciera algo malo. Nadie ha sido jamás tentado como Jesús fue tentado. Pero Jesús no pecó. Veamos cómo fue que Jesús evitó hacer lo que es malo. Primero, ¿qué pasa? Él oraba. Jesús pasaba hasta noches orando. Él no solamente oró, sino él también estudiaba la Biblia. Él estudiaba lo que dice la Torá en ese entonces. Cuando Satanás venía con una tentación, Jesús respondía con palabras de la Biblia. Y él confiaba en la gracia de Dios para guardarlo del pecado. ¿Sabes qué? Todas esas cosas que Jesús hizo, tú también puedes intentarlo. Y con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, puedes orar, puedes estudiar la Biblia. Y cuando Satanás viene a tentarte, puedes responder con palabras de la Biblia. Y tú también puedes confiar en la gracia para ser guardado del pecado. Tú también puedes ser victorioso con la ayuda de Jesús. Jesús vino a este mundo a mostrarte que sí, con la ayuda de Dios se puede. Porque todo se puede en Cristo que me fortalece y que te fortalece a ti. Jesús vivió en esta tierra por más de 30 años. Durante todo ese tiempo, Satanás trató de lograr que Jesús pecare. Pero Jesús no pecó. Ni siquiera, ni una vez, ni un pensamiento, Jesús pecó. Satanás estaba desesperado ya. Él decidió tratar de hacer que la gente odiara a Jesús. Él quería que ellos odiaran tanto a Jesús que quisieran matarlo. Ahora, pero la gente amaba a Jesús. Él era tan bondadosa con ellos. Él sanaba a los enfermos. Él les enseñaba acerca de la Biblia y del reino de Dios. Él le mostraba cómo era Dios. A las personas les encantaba escuchar las historias que Jesús tenía. Ellas se decían unas y otra vez, este debe ser el Mesías que hemos esperado. Bueno,
Cuando Jesús estuvo en la tierra, la nación de Roma gobernaba en el mundo. A los judíos no les gustaba tener que ser gobernados por Roma. Eso sí no les gustaba. Ellos pensaban que cuando el Mesías viniera, Él los libertará de Roma. Pero Jesús no vino para hacer eso. Jesús vino para libertarlos del pecado. Ese es un enemigo mucho peor que los romanos. Y cuando Jesús no quiso ser el rey, muchas personas se enojaron. Satanás le susurraba, si Jesús fuera el Mesías, Él los librará de Roma. Es posible que después de todo, Él no sea el Mesías. Él debe morir. Los líderes judíos se reunieron juntos para hablar acerca de Jesús. Ellos decidieron matar a Jesús. Tarde una noche, ellos enviaron a unos soldados para arrestar a Jesús. Ellos se burlaron de Jesús, le abofetearon. Ellos ponieron una corona de espinas en su cabeza. Y eso sí dolía la cabeza de Jesús. Luego lo golpearon con un látigo. Finalmente, ellos lo clavaron en una cruz, en una colina llamada Calvario. Jesús pudo haberle pedido a Dios que enviara santos de ángeles para rescatarlo, pero no lo hizo. Jesús quería morir por ti. Eso es un amor. Jesús se entregó su vida en la cruz ese día. Él murió porque nos ama tanto. Jesús murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Y el precio era la muerte. La paga de pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y Jesús murió para mí y para ti, para que nosotros podamos vivir eternamente para siempre. Jesús murió el sexto día de la semana, ¿verdad que sí? Ese día fue viernes. Y Jesús fue sepultado en una tumba ese mismo día. Hubo soldados que permanecieron frente a la tumba para guardarlo. Y Jesús permaneció en la tumba todo el día siguiente. ¿Ese día era cuál día? ¿Me pueden decir? Sábado. Muy bien. Ese fue el sábado. ¿Sabes que Jesús también obedeció a su Padre aún en la muerte? Él descansó en su tumba en el sábado. Ahora, el siguiente día, el día cuando Él resucitó, fue el domingo. En domingo, los soldados estaban aún haciendo guardia. Y temprano en la mañana del domingo, hubo un gran terremoto. Un ángel brillante y deslumbrante bajó del cielo. Y el ángel rodó la enorme puerta de piedra de la tumba. El ángel clamó, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Los soldados no siguieron siendo valientes. Ellos vieron la luz brillante y cayeron al suelo. Y tenían temor. Ahora ellos sabían que habían matado al Hijo de Dios. Y cuando Jesús salió de la tumba, los ángeles cantaron de gozo. Jesús estaba vivo. Él vivía para siempre. Jesús se quedó con sus discípulos por 40 días más. Él les dijo muchas cosas, pero Él no podía quedarse. Él tenía un trabajo que hacer en el cielo. Después de 40 días, Jesús regresó al cielo. Él está allí ahora, trabajando por ti y por mí. Pero Él regresará a la tierra pronto. Antes de que Jesús regresara al cielo, Él les dijo a sus discípulos que Él los dejaría pronto. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. Jesús le dijo, que no se turbe su corazón. Voy al cielo a preparar un lugar especial para ustedes. Luego, Él les dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también estés. Jesús regresará con sus ángeles. Él lo prometió. Él regresará por las personas que le aman y le sirven. Él vendrá para llevarnos al cielo. Él vendrá para darnos vida eterna. Entonces podremos vivir con Él para siempre. La promesa dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis, también estéis. Vamos a ver si pueden llenar los blancos. Vendré.
y os tomaré a mí mismo, para que con donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez y os tomaré a... a mí mismo. Muy bien, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que con donde... Yo estoy. Vendré también. También. Vosotros también. Vosotros también estéis, ¿verdad que sí? Bueno, eso se encuentra en Juan 14:3. Y ustedes pueden marcarlo en sus Biblias para que cuando ustedes estén esperando y cuando estén tristes o cuando dicen, ¿cuándo va a venir Jesús? Pueden buscar este versículo y memorizarlo y dice, Él va a venir pronto y Él quiere que yo esté ahí con Él. Ahora, Jesús viene pronto, ¿verdad que sí? Él viene ya pronto para ti y para mí. Ahora, Jesús está preparando una mansión en el cielo para cada uno de nosotros. Tal vez tú sientes, ay, mi casita es muy pequeña. O tal vez tienes una casa más grande. Pero tú sabes que Dios tiene una mansión que Él está haciendo. Él fue un carpintero una vez y Él sabe cómo se puede hacer esas casas. Y Él lo hace perfectamente para ti. Él murió para pagar el precio por nuestros pecados. Él murió por nosotros para que pudiéramos ir al cielo con Él. Imagínese cuán triste estaría Él si no aceptamos su regalo. Ahora, Jesús conoce el futuro. Es por eso que Él pudo prometer que vendrá otra vez. Jesús le dijo a sus discípulos muchas cosas acerca del futuro. Desde el mismo principio del tiempo, Jesús reveló a sus profetas muchos secretos acerca del futuro. Por eso estamos haciendo este seminario de profecía. Jesús le dijo al profeta Daniel cuándo vendría el Mesías. Él también le dijo a Daniel cuándo el Mesías morirá por nuestros pecados. Jesús también advirtió a sus profetas que vendría un tiempo cuando el pueblo de Dios tendría que esconderse. Ellos huirán de hombres malvados y que querían matarlos. Él le dijo que ellos se esconderán en las montañas por 1260 años. ¿Se recuerdan de eso? Eso sucedió justo como Jesús había dicho. Jesús le dijo a sus profetas que cuando este tiempo de persecución hubiera terminado, el tiempo del fin estará cerca. Y nosotros descubrimos que ese tiempo de persecución terminó en 1798. ¡Ya estamos casi ahí! Sabemos que Jesús ya pronto viene. Él viene pronto para nosotros. La Biblia nos dice lo que ocurriría justo antes que Jesús venga. Dice que Satanás pretendía ser Jesús. Él engañaría a muchas personas. Pero nosotros no tenemos que ser engañados. Jesús les dijo a los profetas exactamente cómo será cuando Él venga. La Biblia dice que cuando llegue el tiempo para que Jesús regrese, el cielo se enrollará. Habrán relámpagos y truenos y habrá un gran terremoto. Veremos una pequeña nube oscura en el cielo, como un tamaño de la mitad de un mano de un hombre. Y la nube se volverá más grande y más brillante hasta que llena el cielo. Y ahí vendrán todos los santos ángeles con Jesús. Y Jesús estará ahí con ellos. Así va a ser la segunda venida de Cristo. Y no tenemos que ser engañados. Jesús viene. La Biblia nos dice también que ojo lo verá. Todos en el mundo estarán observando este gran momento. Toda la gente en el mundo puede ver la segunda venida de Cristo. Las personas que aman a Jesús estarán felices cuando Él viene. Pero los que no aman a Jesús y no han aceptado ese regalo, tendrán temor y tratarán de esconderse de la venida de Cristo. Bueno, nosotros nos tenemos que escondernos, que cuando viene Jesús estaremos felices. Jesús clamará, despierten, despierten ustedes que duermen en el polvo y levántense. A la voz de Jesús, todos muertos que amaron a Jesús despertarán y resucitarán. Saldrán de sus sepulcros así como Él resucitó para encontrarse con Jesús. Entonces será nuestro turno. Si amamos a Jesús,
Él nos llamará también a nosotros, los que están vivos en ese tiempo, en ese momento. Y juntos llegaríamos al cielo con Él. Luego, ¿sabes qué? Jesús nos llevará a un increíble viaje a través del espacio. Uno por uno dejaremos atrás los planetas de nuestro propio sistema solar. ¿Ustedes me pueden decir algunos planetas que ustedes sepan que hay? Júpiter, Mercurio. Muy bien. Tierra, Marzo. Ajá. Urano. Muy bien, muy bien. Muy bien. Wow, ustedes son expertos en astronomía. Marte, Júpiter, esos son todos los planetas que vamos a pasar. No. También iremos a través de nuestra propia galaxia. Sí, muy bien. Y continuaremos más adelante. Y vamos a seguir. Por 7 días viajaremos a través del espacio. Nos moveremos a mayor velocidad que la luz. Viajaremos dejando atrás millones de estrellas y millones de estrellas y millones de galaxias. Veremos cosas que nunca supimos que existían. Finalmente llegamos a la parte más profunda del espacio exterior. En algún lugar mucho más allá de las estrellas más lejanas, llegaremos al lugar más glorioso en el universo, y la Biblia lo llama el cielo. Jesús ha planeado mucha sorpresa para nosotros en el cielo. La Biblia dice que ni siquiera podemos imaginar cuán glorioso es el cielo. Pero que sí podemos, sí, pero si perdemos el cielo, entonces perderemos las maravillosas hogares que Jesús está preparando para nosotros. No solamente eso, sino perderemos el privilegio de comer del fruto del árbol de la vida. Y perderemos la hermosa nueva tierra que Jesús va a hacer para nosotros. Perderemos la bendición de estar con Jesús para siempre. Si perderemos el cielo, lo perderemos todo. Pero no tenemos que perdernos el cielo. Jesús dice, yo quiero que tú estés allí. Yo morí por ti para que tú pudieras vivir eternamente conmigo en el cielo. Me darás tu vida para que yo pueda darte el poder de obedecer. Eso es lo que Cristo quiere hacer contigo. Quizás tengas miedo de darle a Jesús tu vida. Quizás pienses que Jesús quiere que renuncies a muchas cosas que a ti te guste. Quizás hay algunos pecados que te gustan mucho. Quizás piensas que seguir a Jesús es muy difícil y tal vez es muy triste. Quizás temas que serás infeliz con Él en el cielo. Estos pensamientos son mentiras de Satanás. Las personas que siguen a Jesús son los más felices del mundo. Esas son las personas que quieren y aman y están dispuestos a hacer lo que sea para Jesús. ¿Sabes que personas que siguen en pecado y que siguen a Satanás son las personas más infelices del mundo? ¿No quieres decir sí a la felicidad? ¿No quieres decir sí a Jesús? ¿No quieres permitirle a Él estar a cargo de tu vida? Yo sí quiero. Y si tú quieres también, levanta la mano. Si tú quieres que Jesús sea a cargo de tu vida. Muy bien, eso me encanta. Yo quiero que Él esté a cargo de cada parte de mi vida. Jesús es el único Hijo de Dios. Dios ama a Jesús muchísimo, pero Dios ama mucho también a nosotros. Él nos ama tanto que envió a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros. Eso es muchísimo amor. Y eso no es el fin del amor de Dios. Pronto Jesús regresará a esta tierra y regresará para llevarnos a nosotros al cielo. Entonces viviremos con Él para siempre. ¿Quieren ser engañados por Satanás? Yo no. Yo tampoco quiero ser engañado por Satanás. No tenemos que caer por los trucos ni los engaños de Satanás si recordamos lo que Jesús dijo. Jesús le dijo a sus discípulos, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y Satanás y sus seguidores pretendían de ser Jesús,
regresando a esta tierra. Muchas personas adorarán a Satanás pensando que están adorando a Jesús. ¡Qué cosa tan terrible! Yo no quiero adorar a Satanás. Y yo sé que ustedes tampoco quieren hacer eso. Es por eso que es tan importante reconocer lo que la Biblia dice sobre cómo vendrá Jesús. Entonces no pensaremos que Satanás es Jesús. Tampoco caeremos en sus otros trucos y engaños. Bueno, vamos a ver. ¿Tienes sus cartas de sí y no? Si no tienes tus cartas de sí y no, pueden hacer así. Así por sí y así por no. ¿Ok? Vamos a ver si saben las preguntas. A ver si podemos saber cómo vendrá Jesús. La primera pregunta. Ese es el juego de sí y no. Cuando Jesús venga, todos en el mundo lo verán. ¿Qué ustedes creen? ¿Piensan? Sí. ¿Sí? ¿Pon el dedito sí? ¡Sí! Exactamente. La Biblia nos dice que todo ojo lo verá. Eso lo dice Apocalipsis 1:7. Cuando Satanás pretende de ser Jesús, todo ojo no lo verá. Así que, si tú ves a alguien diciendo, yo soy Cristo, y tú dices, espérate, la Biblia dice que cuando Jesús venga para atrás, todo ojo lo verá. Así que no sea engañado. Esa persona no es Jesús. Cuando tú ves a Jesús en el cielo y todo ojo lo está viendo, ese sí es Jesús. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Jesús podría venir en un platillo volador? No. No. Él no vendrá en una nave espacial, ¿verdad? No. No. Sí, la Biblia dice, Mateo 24:30, dice, Jesús vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él vendrá en las nubes. Así que, si alguien dice, yo soy Jesús, no lo creen, porque Jesús dice que Él va a venir por segunda vez en las nubes. Ahora, ¿sí o no? ¿Habrá un gran terremoto cuando Jesús venga? Sí. Sí. Muy bien, sí, claro que sí. Dice en Apocalipsis 16:18, habrá un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora la siguiente pregunta. ¿Sí o no? ¿Jesús dejará a los ángeles en el cielo cuando Él venga? No. 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 Es cierto, incluso Marcos 3:8-38 dice, Jesús vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Imagínense, solo un ángel cuando vino a mover la piedra de la tumba, los soldados romanos cayeron. Pero ahora, imagínense millares de ángeles viniendo en las nubes. Eso va a ser algo brillante. Y sí, sabemos que Jesús viene con sus ángeles, ¿verdad que sí? Ahora, ¿sí o no? Cuando Jesús venga, sus seguidores que estén vivos en la tierra serán los primeros en subir. ¡No! Piénsalo bien. No, dice la Biblia, los muertos, ¡son los muertos! Resucitarán primero, ¿verdad? Y cuando nosotros que estamos vivos, encontramos con ellos, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta. Después que los muertos resucitarán, todo el pueblo de Dios que esté aún vivo, se van a elevar en el cielo, en el aire, para encontrarse con Jesús. ¡Sí! ¡Sí! Así mismo es, sí. Dice la Biblia, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Jesús quiere salvar a cada uno de nosotros? ¡Sí! 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 ¡Claro que sí!
Claro que sí, Él quiere salvarte a ti y a mí. Dice el 2 de Pedro 3:9, Jesús no quiere que ninguno perezca. Ahora, ¿sí o no? Jesús vendrá pronto para llevarnos al cielo. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Sí, Apocalipsis 22:20 nos dice, ciertamente vengo en breve. Muy bien. Ahora, Jesús viene pronto. Él viene pronto porque quiere estar con nosotros. Y Él quiere que nosotros estemos con Él en el cielo. Ahora, no se lo olvide el versículo de memoria. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Ahora, nuestra actividad para esta noche es algo muy lindo. Esto es nuestra actividad, nuestro craft, como lo dicen en inglés. Pero primero, si no lo tienes, no se preocupa. Llama a su maestra o maestro o su mamá y dile, yo quiero hacer esta manualidad que tenemos hoy en esta noche. Y es así como se ve. Primero, todos van a tener una nube. Y tienes que cortar la nube bien cuidadosamente para poder llenarlo así. Eso es una linda nube. Ahora, hay otro papel que tiene algo muy lindo. Tiene la segunda venida de Cristo con ángeles, un arco iris, y tú lo vas a colorear. Ese papel dice, Jesús viene pronto. Y es muy lindo. Píntalo como tú quieras. Ahora lo vas a doblar cuidadosamente. Por la parte de atrás tienes unas líneas y ahí lo vas a doblar. Y te va a quedar justamente así. Después le va a poner goma en una mitad de esa nube que se encuentra ahí. Y le vas a pegar la nube que cortaste encima de ese. Ahora vas a ver la pregunta que tiene encima. Dice, ¿quién viene? Después de hacer eso, le puedes poner un poquito de pega en esa nube y ponerle algodón para que se vea como una nube real. Y puedes pintar afuera de ese papel y puedes pintar unos rayos de luz que está saliendo detrás de esa nube. Y cuando ¿quién viene? Y lo abres y dice, Jesús viene pronto. Eso es algo que tú le puedes dar a un amiguito que todavía no conoce a Jesús. Eso sería un lindo regalo para que ellos puedan ver quién va a venir. Y cuando ellos abren ese papel, esa tarjetita, dice Jesús viene pronto. Y eso ayudaría a ellos también pensar, oye, yo debo de darme mi corazón a Jesús. Sabes que Jesús viene muy, muy pronto. Todas estas cosas que estamos viendo en el mundo es señal que Jesús ya está ahí para venir a buscarnos. Así que, díganle a todos los amiguitos que tienen que Jesús viene pronto, porque ellos también deberían estar ahí con nosotros en el cielo. Bueno, antes de terminar, yo sé que hay algunos que estaban listos para dar sus corazones a Jesús. ¿Será que hay alguien hoy que quiere dar su vida a Jesús? ¿Hay alguien que levante la mano que quiere dar su vida a Jesús para que esté listo cuando Él venga? Levanta tu mano si quieres que quieres ir con Cristo al cielo. Yo. Yo, ay, sí. Bueno, los que se levantaron la mano, ay, qué lindo. Yo también quiero. Y me da mucha alegría que ustedes quieren también. Bueno, ese fue nuestro último tema. Si todavía no han logrado de bajar todas las manualidades que tenemos, todavía no pueden hacer en los links que tenemos. Así que, pronto Jesús vendrá. Y Él quiere que ustedes estén listo para que cuando Él venga, tú puedes ir con Él. Y espero verlos a todos ustedes en el cielo con Jesús. Que Dios lo bendiga. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, ya hemos visto que tú vas a venir pronto. Y no queremos ser engañados de la forma que tú vas a venir. Sabemos que tú vendrás en las nubes y con los santos ángeles. Dios, ayúdanos a estar preparados para esa venida y ayúdanos también a preparar a otros. Gracias a Dios por esta linda promesa. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenas noches. Gracias a Dios por este mensaje. Y sabemos que Jesús viene pronto. Así que estemos listos para esta reunión por Jesús. Porque Jesús es mi superhéroe. Los invito a estar en sintonía en nuestros programas. Feliz noche. Adiós. Gracias, Gian. Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo. Gracias, Dios los bendiga. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Adiós. Feliz noche.